Venga. Pikachu atrapado, vamos. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Chico de Fénix. Y vamos a seguir con el capítulo de hoy, capítulo 28 de Pokémon HeartGold Random Locke. Y bueno, teníamos a Sider, teníamos al nivel 22, así que vamos a ir directamente a por los entrenadores a ver qué tal. Y a seguir la historia, bueno, lo más seguro es que tengamos que capturar un poke después en la siguiente ruta o después de algo, no sé si la ruta es entera o no, no sé, ya veremos. A ver, es que no me acuerdo bien, ¿vale? Lo principal es los entrenadores. A ver, ¿esto qué es? Tabla Trueno. Bueno, sube los ataques de tipo eléctrico. A ver, está bien, pero no está bien, porque Sider... Vale. Volad al lado del cielo, es Pokémon pájaro. Floatzel. Tornada. ¿Cuántas? Vale, es eficaz, pero no. No podía aguantar, por nada, bien. Directo. ¡Wailor! A ver si no lo mata. Por nada, aguante. A este turno puede aguantar un golpe. Vale. Capa mágica. ¿Eso hacía? No me acuerdo. Vale, qué crítico. ¿What? ¡Punto tóxico! No me voy a arriesgar ni de coña. Un ataque, no sé lo que tiene. Tiene capa mágica, tiene aguante, el punto tóxico, los otros dos ataques no sé cuáles son. No me voy a arriesgar para nada. Tanta lluvia es el tercero, podía haberlo matado. Bueno, no pasa nada. Snorun. Para poder seguir entrenando, aunque lo cambie. Vale. Golpe roca. Buah, bueno, todavía otro golpe roca y ya está. Digo, si no le da mucho, no es golpe umbrío, pero si le hace todo eso. ¡Hostia, qué dices! Voy a cambiar. Todo lo que le ha hecho al cráneo. Vale, a tu casa. Apetece salir volando ahora. Bueno, vamos a ir al centro Pokémon.
A ver qué pasa ahora. Por aquí arriba. He estado en el extranjero, así que conozco toda la clase de Pokémon. Bueno, a ver qué me saca. Uno. Un Cherry. Al 20. A ver. ¿Le hace efecto mucho este con nada? ¿Con los físicos? Sí, vale. Hubiera estado bien que lo hubieras matado. Pero bueno. Nivel 23. Tu destreza es de categoría mundial. Parece que sabes de Pokémon. Si es así, ¿por qué no me das algún consejo? Vamos ya. Ibisur, vamos a ver. Tienes un Pokémon planta. Bueno, Pokémon planta es normal, en random no sé. Pero ese Ibisur, gran ojo. Identificó a Warrior. Protección, vale, ese ataque, mi ataque no le sirve ahora. No falla. No se protege. Y ahora espero que ataque. Vale, fuera. Primer Pokémon fuera. Goldak. Yo al Ibisu le pondría otros ataques. Y ahora al Goldak. Punto tóxico también. ¡Ah, no! ¡Efecto espora! Y encima pisotón, mira. Me cago en Dios. Voy a cambiar. Efecto espora, ¿sabes? Mazazo. Vale. Golpe umbrío. Mazazo. ¿Leche Mumu? ¿Un entrenador? ¿Hola? Y encima paralizado con efectos espora. Yo no me lo creo. Yo esto no me lo creo. Me envenena, me quita un montón de vida. Me paraliza, se echa Leche Mumu. ¿Lo siguiente que va a ser? ¿Una tocada de olla o qué? ¿Esto qué es, tío? No me había dado tanto por culo en entrenador en toda mi puta vida, tío. A ver, surf. Esto es especial. Venga, a tu casa ya, hombre. Cráneo nivel 26. Ya veo, de modo que luchas así. Tienes habilidad con los Pokémon. Los chicos me dan objetos para las batallas, pero a veces son demasiados. La próxima vez te daré uno si quieres. Dame tu número, venga. Ya ves que alguien me dé algo tras una batalla, te lo doy. Ah, que eso está feo. Pero está feo, está chulo. Pero el problema no es, el problema es que siempre me llamáis para tonterías, tío. Bueno, otra vez. Bueno, pues ahora volvemos para que esté bien la partida. No ves que estáis. No es que está sin, pues nada. Reseteamos. A
Nada, ya está. Váyatela. Yo es que esto no me lo explico. Un entrenador no me había dado tanto por culo desde... Vamos, desde... Voy a decir la palabra que dicen en los videojuegos de aventura gráfica. Desde Greenham Come. O sea, desde hace tiempito ya. O sea, no ha dado ninguno. Y de repente este tenía, vamos, paralizador, envenenamiento, ataques y encima leche mumu. Esto es... Déjame poner en práctica algo que he aprendido hoy. ¿Qué has aprendido? Un área 2. A ver. Mientras se ataque con tu nada bien. Bueno. Púas tóxicas. O sea, si yo cambio de Pokémon, me envenena. Otra vez, pues tóxica. ¡Hala! ¡Tu casa! ¡Hala! Nivel 24. ¿Eh? Eso sí es raro. Creo que no he estudiado bastante. ¿Eso es una Pokédex? ¿Has conocido al profesor Oak? ¿De verdad? ¡Es genial! He enseñado que yo era un investigador Pokémon como profesor Oak. Por favor, ¿me das tu número de teléfono? Vamos a hablar de vez en cuando sobre el profesor Oak. No. Me gustaría tener la oportunidad de conocer al profesor Oak en persona. Pues ve a Canto. Ve a Canto que está allí. El primo abuelo del profesor Oak. Bueno, primo abuelo. Finalmente de ahí, ¿no? ¡Venga, Latios! Te lo cargas ya de una, Warrior. Hola, tienes un aspecto. ¿Me dejas ver tu equipo Pokémon? Un Growlithe. Onda vacío falla y puño de épico también. Fuera. Espíritu. Hostia, que jornada no muy eficaz. Cabeza y hierro, sí, conmigo. A ver, le voy a hacer una onda vacío. Eso sí es más eficaz. Pero voy a cambiar. Madre mía, qué fuerza bruta, chaval. Lo ha bajado todo. Bueno, no muy eficaz, pero la ha matado. Es lo importante. Encantado de haberte visto de tu equipo Pokémon. ¿Cómo? ¡A curar! Mira, el señorito dos clavos.
Ni más riesgo, chaval. Una garra umbría puede quitar un cuartito de esa vida. O un crítico me puede quitar más. Golpe umbrío. O sea, golpe roca. Vale. Es todo físico, así que... pica. Que vence esta y otra más, creo. Sube el nivel Warrior. Hostia, tío. Que ese ataque es fuerte, no me jodas. Batido. Madre mía, y eso que es un crítico, ¿no? Tenaza 50. Atrapa con tenaza con fuerza de 2 a 5 turnos. 50. Hubiera estado bien que la tenaza fuera de 80. ¿Te imaginas? Tenaza, 2 a 5 turnos. Traca, 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 1. Traca, 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 2. Traca, traca, 3. Eso estaría... Lo nunca he visto. Pero bueno, en tenaza, onda vacío está bien, porque, a ver... Va el primero, sí, pero hay veces que no hace nada, ¿eh? Y es de tipo... Tenaza es de tipo físico, ¿verdad? Sí. Que Wario es de tipo físico, por eso. Y onda vacío no le hace apenas daño. Y es porque el ataque es tipo especial, es por eso. Entonces, ¿puede hacerle daño? Sí. Pero tiene 54 de físico y 20. O 27 era de especial. Es una gran diferencia. Voy por aquí, voy directamente a la hierba, ¿verdad? No puedo hacer nada, ¿no? Pues vale.
Yo quiero probar tenaza, tío. Es 50, ¿no? Pero si no hace no muy eficaz, es verdad. ¿Una? Vale, hace eso. Pero es que ahora le quita el daño residual, ¿no? ¡Yuhu! Acerqué la nariz a Marley y resulta que ocurre un trapo sucio. Qué shock. A partir de ahora le voy a tomar conciencia. ¿Me has llamado para decir que Marley es un guarro? ¿Es en serio? Es en serio, chaval. Voy a cambiar. Pues sí. Oh, a ver, eso se lleva 6 no Pokédex. ¿Qué recuerdos me trae? Soy Baoba. Antes era el encargado de la zona safari de Ciudad Fusia, pero casi de un día para otro, las visitantes fueron perdiendo el interés y encontraron otros entrenamientos. Decían que estaba pasado de moda mi zona safari. Entonces decidí irme al extranjero a aprender nuevas técnicas de gerencia y ahora he construido una zona safari nueva en Ciudad de Orquídea. Y ahora el destino ha hecho que tú y yo nos encontrásemos por alguna razón. Creo que es una señal para que nos demos los números de teléfono. Cuando la zona safari esté a punto, tú serás el primero en saberlo. ¿Qué? ¿Te doy? Sí. Perfecto. Cuando esté todo listo, te avisaré con el Pokégear. Vale, cuando esté lista, me la llamas, capturo mi primer Pokémon de ruta y ya está, ahí me voy. Es básicamente usar y tirar, tío. A ver. Por su nombre se nota que no está bien. Está enfermo, digo, solución es darle muchas vallas a Nan, su favorita. Oh, ya está. No voy a poder dárselas. Las necesito yo. Y mientras yo no me da leche. La leche de esta nave es famosa. Casi todas quieren probarla. Supongo que si le di muchas vallas naranjas me da mucha leche. La leche se distribuye con el canto, así que nuestra milita no nos da leche, tenemos problemas. Oh, vale. Espera, las bestas de basura dan algo. No. Y lo otro tampoco, ¿no? Por aquí. Uno aquí, dos. No. ¿Y esto qué es? Leche. La leche es mumu. Ah, vale, que se comunican uno con otro. Vale, vale, vale. Oh, ya está. ¿Y esto qué es? El faro. Aquí es un mordisco. ¿Qué hace mordisco? Potencia 95 con 100 de precisión. Joder, no apto, tío. Hola. Primer Pokémon de ruta que es un... ¡un Pikachu! Movimiento sísmico. ¿Qué
Ya está, 17 PS. Bueno, se han estado con Vallaranjas y le voy a cargar la segunda, así que vamos a lanzarle un Super Balls. No, quiere entrar a luz. Ostras. Mejor cambio de poke, tú. ¡Hostias! ¿Y ese ataque? Encima tiene daño residual. ¡Venga, venga, 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 venga! Pikachu atrapado, vamos. Dragón. Sí. Lo voy a llamar como la serie de canto, Sparky, el de Richie. Y este Pokémon es, a ver. Tiene puño férreo, aumenta la fuerza de los puñetazos. Tiene más ataques que ataque especial, pero más o menos da la mano. Y tiene a luz. Lluvia ígnea, que no es mucho. Azote tampoco es mucho. Cuanto menos PS tenga el usuario, más daño produce. Pues ya está toquecito, para que quiero utilizarlo. Y el ataque. Los usuarios llaman a sus amigos para que ataquen. No suele ser crítico, 90-25. ¿Y por qué casi nunca ataca cuando hace al ataque? Ahí me han hecho muchas veces al ataque y no me ha atacado. ¿Por qué si tiene 95 de precisión? ¿Alguien me lo explica? Yo es que no lo entiendo, en verdad. No lo entiendo. Pues nada. Ahí tenemos a Sparky. A ver qué tal se da Sparky. Tengo que ir al centro Pokémon, tú. Aquí no me dejan, seguro, ¿no?
Hostia, no irás a combatir. No me acuerdo, ¿Tú otra vez? ¿Por qué insistes tanto en que como tú no nos asustan? Y hablando de biluchos, los líderes de gimnasio no están aquí. Se supone que está cuidando un Pokémon enfermo en el faro. Va, habría que deshacerse de un Pokémon así. Los Pokémon que no pueden luchar son unos inútiles. ¿Por qué no me asusta entrenar el faro? Debe ser el único sitio donde puedas destacar un poco. Ah, vale. Me he cagado. Como luche yo con los Pokémon que están. ¡Aleluya! Vale, hemos llegado hacia Olivo, pero tenemos que entrenar a Pikachu. Así que en el siguiente capítulo intentaremos entrenar a Pikachu. Y luego seguiremos con los entrenadores. Y luego iremos al faro. Luego, en fin, ya lo entendéis, ¿no? A ver, vamos a investigar por aquí. Cuanto más tiempo pasen con los Pokémon, más te querrán. Pasando el mar de Arquidia, hay una personita que presume sus Pokémon raros. Pueden mirar las noches más oscuras y guiarnos por el mar, y nos llevan a su espalda a través de las aguas y no tenemos que barcarla a navegar. Los Pokémon hacen la vida más fácil de distintas formas, no puedo imaginarme cómo sería la vida sin ellos. Bien, ya está listo. Se van a quedar con la boca abierta. Anda, me vienes el pelo. Justo ahora estaba decorando mi cápsula y me gustaría ver el efecto. ¿Echamos un combate para que pueda probarla? No. ¿Serio? Bueno, pues si cambias de opinión y quieres que ver mi cápsula, dime. No sé qué cápsula se referirá, pero prefiero no saberlo de momento, ¿vale? Si alguien me lo dice por los comentarios, estaré un poquito más precavido. Cuando venga a Ciudad Olivo, siempre visito el Café Olivo. Todo lo que hay en el menú llena de energía, no puedo parar de comer. Ñan, Ñan, cof, cof, casi me ahogo, no puede ser, tengo que comer más despacio. El menú de Café Olivo está repleto de buena comida para fornidos y marineros. Escucha, entrenas Pokémon, cuando vayas por caminos de montaña es posible que te encuentres rocas redondas, pero si sabes de movimiento fuerza podrás moverla. Cualquier momento de montañero que suba el monte Mortero lo conoces. Y por aquí... Oh, y entrenas Pokémon a tu edad, pásate y disfruta de la belleza del mar. No tengas ganas de cantar, matarle el lerón, chimpón. Oh, vaya. Aquí que hay, a ver... Verás, estoy buscando un Pokémon. Si tuvieras un Yanmega, ¿me lo cambiarías por mi Jinx? No. No tengo Yanmega. ¿Qué coño? Mi hermana me ha dado un montón de sellos. Voy a darle unos cuantos. ¿No te has ido a la caja de sellos? Y yo que pensaba darte algunos. Cuando hago travesuras, papá siempre se enfada. De camino a Ciudad Kiri hay cuatro islas desiertas. Y los niños se portan más o lo llevan a esas islas. La isla de Remolino, ¿no? Y aquí... Mira, vaya Perassi. Que no sé ni para lo que sirve. Ah, para descongelar. Tengo tres vallas naranjas, ¿eh? Y aquí está el faro. Las calles oscuras son muy peligrosas por la noche, pero si de noche está cerrada, el mar aún está de más traicionero. Si no le quiera la luz del faro, los barcos no podrían navegar. Bien, necesito ir por ahí. ¿Se puede hacer sur por ahí? A ver. No puedo. A lo mejor necesito la medalla de las orquídeas. Puede ser. Puede ser. A ver qué hay por aquí antes de irme. Ciudad Olivo es junto al mar. Y si está junto al mar, tiene que haber peces. Llevo 30 años pescando y quieres mirar el mar y pescarse. Ajá, por fin, alguien me cambia que me pesca. Caña buena. No solo hay peces en el mar, allá donde haya agua los encontrarás. Eso me viene de perlas. ¿Por qué? Porque ahora me voy aquí a Ciudad Orquídea. Y no sé si habrá peces, pero con la caña buena puedo pescar un pez. Es un Pokémon de ruta. Ah, no se puede, vale. Yo pensaba que sí.
Y más para abajo, ¿no? A ver. Dice que no. Ya está, señores. Hasta luego y... No hay más, ¿no? Solo el gimnasio y chimpún. Pues ok. Me coloco aquí. Los Pokémon están todos recuperados. Sí. Así que voy a poner este aquí. Y... A ver qué ataque era. Uno de tierra, otro de planta, otro de hielo y otro de acero. Entonces no sé qué objeto puedo ponerle, la verdad. Tabla guardar para los movimientos de planta. Tabla helada para la luz. Vale, planta o hielo, ¿cuál es más fuerte? Bueno, planta, tengo hielo, no tengo. Azote sí. Pues es una pena porque no tengo para ponerle objetos. Es una pena. Pero escúchame. Se le voy a poner a este temporalmente la garra rápida. Bueno, chavales, pues lo dejo el vídeo por aquí. Y nada, mañana intentaremos entrenar a Sparky y a ver qué pasa. Nos vemos mañana con más. Un saludo. Si te ha gustado, dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete que es gratis. Y hasta el próximo vídeo, chicos. Chao, chao.